Hello, hello, hello. Good evening, can you hear me? Yes, we can. My goodness. Good evening, good evening. So nice. Let's see, let me turn on my camera. Nice to meet you. Hey, I have new faces and I know some of you. Yay, qué nice. Algunos se me hacen conocidos y conocidas. Elba Esmeralda, that's you, right? Yes, teacher. Cindy Carolina, ya la conozco también. Let's see, los que ponían cámara, los que no ponían cámara no los conozco. Nice. Okay, let's wait for the rest. Okay, ya vienen ingresando. Welcome, nice. Pero creo que faltan todavía. Solamente déjenme acá abrir la lista de la attendance de este grupo porque es otro. Este es preintermedio 1, right? So, asegúrese que es usted aquí, ¿verdad? Preintermedio 1, no voy a del avanzado. Usted ya anda perdido por aquí, ¿verdad? Asegúrese que usted está inscrito en este nivel preintermedio 1. Okay, so nice. This is the very first day, so we are about to start. And please make sure that you have your camera. Make sure that you have your audio ready to use it, right? Tiene micrófono listo para utilizarlo porque necesita micrófono, necesita cámara y audio, right? Espero que todos me estén escuchando y podamos dar inicio, okay? So, we have people missing, right? Todavía faltan algunos porque basados en la lista somos 27 y de momento habemos 18 personas, o sea, y hay una persona que está doble, si no estoy mal. So, faltan todavía algunos que ingresen, vamos a dar unos segunditos, pero we are going to start, okay? Appreciate your cameras, right? Please turn on your camera, okay? No excuses. No, es que se me va a desgastar la cámara. No hay excusa. Tiene que poner su cámara porque es uno de los requisitos que nos mandan siempre que estamos iniciando el módulo. Agradezco a los que ya están con su cámara encendida. Now, this is the first day, right? So today we are going to mention general information, details that probably you already know, okay? Usted ya viene de módulos anteriores, ya sabe cómo es el programa, ya sabe cómo se trabaja, ya sabe lo que se hace. Pero por ser el primer día, pues tengo que mencionar detalles importantes que usted debe de saber, así no va a decir, yo no sabía, okay? A mí no me dijeron, o sea, no hay excusa. Listen, something that you need to know and that we need to follow the rules is that every time that you log in the Zoom app, so you need to log in with your full name, two names and two last names, okay? Este es el requisito de INSAFOR Inglés Corporativo que usted ingrese a la plataforma de Zoom con el nombre correcto. Por ejemplo, tengo a María Montoya, Alejandra Durán, Estela Lara, Yancy Flores, Edgardo Maldonado. Y hay alguien logueado de un correo electrónico, no sé. Ok, entonces asegúrese de cambiar esto. No necesita salirse de la reunión. Ok. Ya, sí se escucha. Aquí la persona que está escribiendo en el chat, Edgardo Maldonado, creo que sí me están escuchando, Edgardo. Ahí le contestó Cindy. Ok, so verifique, Edgardo, tal vez su receptor de audio o algo, el desconecte, vuelva a conectar, porque sí, creo que sí me están escuchando. Bien, María Montoya, por favor, cambie su nombre, Alejandra Durán. Solamente tienen un nombre y un apellido. No tiene que salirse de la reunión, ¿ok? No se me vayan a salir.
no tienen que salirse. Fíjese bien, para las personas que solo tienen un nombre y un apellido, como María Montoya, Alejandra Durán, tenemos por aquí a Edgardo Maldonado y también a Yancy, ya lo cambió, muy bien. Tienen que irse a la opción de participantes, ahí donde están en su teléfono, computadora, tablet, lo que sea, van a ver una opción que dice participants o participantes. Le da clic ahí y le va a aparecer la lista de todas las personas que estamos en esta reunión. Entonces, en la primera opción va a ser mi número, o sea, mi inglés corporativo porque estoy hablando. Luego va a aparecer usted. Entonces, ahí donde está su nombre, le da clic y hay una opción que le va a decir rename, renombrar o cambiar nombres. Depende si lo tiene en inglés o en español. Y por favor, ahí va a aparecer lo que usted tiene y agregue el segundo nombre y el segundo apellido. Eso es requisito indispensable. Yancy Mariela ya lo agregó, muy bien. Es indispensable, o sea, aquí desde que le mandan la información a inscribirse, perdón, le dicen, siempre tiene que ingresar. Sí, María Montoya, váyase a la opción de participantes, ve ahí en la plataforma de Zoom abajito, hay una opción donde dice micrófono, cámara, seguridad, participantes. Okay, ya lo encontré. Le da clic ahí y va a ver ahí la lista de toda la gente que estamos aquí, ¿right? Arriba va a estar usted, cuando usted vea su nombre, le da clic a los puntitos que está ahí y ahí dice cambiar nombre o rename si lo tiene en inglés. Y ahí usted escriba su nombre y le va a dar el teclado para que usted agregue segundo nombre y segundo apellido. Alejandra Durán, igual, no sé si me escucha, pero tiene que, creo que ya, Alejandra, muy bien, Elizabeth, ahí estamos ya. So, solamente María y Ana Lucía Nieto, no sé si solo un apellido tiene, puede que sea el caso, que solo tenga un apellido, Edgardo. Quiero ver, Edgardo. Ana Lucía Nieto. Gracias, Edgardo, ya lo agregó. Bien, María Delmi, nice, perfect. So, ahí, como les digo, usted siempre que ingrese a la reunión de Zoom a estas sesiones, asegúrese, nombre completo. No porque yo lo quiera, es porque así lo piden los lineamientos de INSAFOR, que dice que todo participante debe de ingresar con el nombre completo según el DUI para poder validar asistencia. Si ahí solo dice Chepito, Juanito, o sea, no le van a poner asistencia, aunque yo le coloque aquí que sí vino, cuando ellos validen y auditen el audio, el video, van a decir, no, esta persona no entró, aunque usted haya estado ahí, pero como no estaba el nombre completo, ¿verdad? Ahí prácticamente lo descalifica. Bien, lo que sucede es que la configuración para ingresar ha cambiado y a mí no me dejaba poner más de un nombre. Ah, ok. Yo no lo puse completo, pero now you know, okay. Ahora ya va a saber, usted no necesita salirse de la reunión y cambiarlo, sino que aquí mismo lo puede hacer. No hay problema, Delmi, nice. Ya lo importante es que de ahora en adelante ya le va a quedar así, honestamente. Media vez usted lo agregue, mañana solo ingrese y ya le va a aparecer. Pero siempre no está de más que valide que sí mi nombre está correcto para que no me vayan a botar mi asistencia. Ok. So, nice. So, this is the very first day. Ok. So, this is my name. Ok. Lo voy a poner en el chat. Vamos a hablar generalidades. Sorry que voy a estar así como Spanglish today. Un poquito de inglés, un poquito de español, pero es porque es el primer día y tenemos que mencionar información importante. Tal vez usted ya lo sabe y va a decir, ay, yo ya me lo puedo eso, ¿ok? Pero es importante mencionarlo porque no se vale decir allá al final del módulo, yo no sabía que tenía que poner la cámara o yo no sabía que tenía que poner el nombre completo o a mí no me dijeron que tenía que llegar al 80% de la plataforma o a mí no me di cuenta que era 80% de,
asistencia. Entonces, por eso se tiene que mencionar esto el primer día para que no quepa duda y todo vaya funcionando como debe de ser. Okay, so that is my name, Luz Guzmán. Okay, so I have, this is my phone number. Okay, no sé si todos ya los que estamos acá pertenecen al grupo de WhatsApp, al nuevo, al grupo de WhatsApp de este módulo. Ahora en la tarde les puse un mensajito para que identificaran mi número. Entonces, no sé si de casualidad hubiera alguien acá que no pertenece al grupo de WhatsApp aún para mandarle el link, right, del grupo de WhatsApp y puedan unirse. Es importante que todos estemos en ese grupo porque ahí es donde nos van a mandar la información, ahí es donde nos van a estar mandando actualizaciones, cualquier información, aviso, lo que sea, de parte de Inglés Corporativo, y si usted no está, no se va a dar cuenta. Bien, we are all in the group, allá todos estamos, o hay alguien que no está en el grupo. Bien, I'm assuming that we are all, right, so todos estamos en el grupo de WhatsApp. So, sí. Nice, perfect, so this is pre-intermediate one, right? Asegúrense, ya voy a pasar asistencia, es el primer día, vengo de otro grupo que también era el primer día y resultó ahí un montón de gente que no estaba en la lista y que se han colado ahí en el grupo porque si no le mandaron el link, probablemente el compañero, el amigo, el hermano se lo reenvió y así se han metido y la lista es la lista, ¿verdad? Lo que a mí me han mandado es la lista que yo leo para la asistencia. Usted no está, habría que ver con staff, con Inglés Corporativo, qué ha pasado, ¿verdad? Porque no lo puedo, eso es logística de grupo, no lo veo yo, pero puedo ayudarle, right? So, you know that we have the attendance in twice, right? So we have the attendance at the beginning of the class, like at 9:05, 9:10, and we are going to pass the attendance like 5 minutes before to finish the class, right? Like at 9:55. So 5 minutos antes de terminar la clase, yo siempre valido la asistencia por si alguien entró tarde y cuando pasé lista no estaba, pero después ingresó y pues sí, tiene que tener asistencia. Okay, so I'm going to read today the full name. Okay, es el primer día. Voy a leer la lista de asistencia, sí, dos nombres y dos apellidos para que usted vea que sí es usted, ¿verdad? Que sus apellidos, sus nombres están bien, no ser que le pongan el apellido de alguien más. Y eso le puede generar un problema porque al final le generan un certificado y le ponen el nombre que no es. Entonces, es importante este primer día leer bien el nombre para que usted diga sí, así, así es. O cualquier cosa, pues notarlo. Ya mañana o al final, pues yo solo valido, ya no voy a estar leyendo todos los nombres porque pues, si nos echamos la hora aquí leyendo tanto nombre, right? So, but today, since this is the first day, so I have to do it, right? So please make sure that you have your audio ready and let me know if you are here, right? So usted me dice present, I'm here, it's me, una señal de vida que usted está aquí, okay? So let's see, let's start. So we have first Alejandra Elizabeth Duran Ramos. Present. Okay, nice, Alejandra. Then we have Alejandra Maria Lemus Sordo. Present. Good evening. Nice. Good evening. Welcome. Alison Stephanie Juarez Tobar. Present. Nice. Vayamos encendiendo la cámara también, por favor. Ana Lucía Nieto de Hernández. Present, nice, thank you. Ana Ruth Rivas Iraeta. Present. Okay, nice. Andrea Esmeralda Flores Hernández. Here, teacher. Nice, Andrea, right? So, let's see, then we have Blanca Estela Lara López. Me, teacher. Okay, nice, Blanca. Then we have Carlos Ernesto Rogel Grijalva. Carlos Ernesto no está.
si alguien tiene problemas de audio, ponga ahí en el chat, soy fulano, mengano, hoy estoy aquí, right? So, Claudia, Marlene, Recinos de Rodríguez. Present. Okay, miss. Then we have Edgardo de Jesús Maldonado, Maldonado. Present here. Okay, Edgardo, nice. Let's see, Elba Esmeralda Figueroa Serrano. Present here. Nice, Esmeralda, nice to see you one more time. No me ha puesto la cámara, pero ya sé que ya la va a poner. I am a little bit sick, teacher, because... Oh my goodness, I'm sorry, Esmeralda, but thank you for being in the class. Okay, thank you. Okay, no problem. So let's see, now we have Fabrizio Romeo Perez Cartagena. Present. Nice, Fabrizio. Let's see, Jocelyn Esmeralda Romero Serrano. Present, teacher. Nice, Jocelyn. Kenia Roxana Ayala Velázquez. Good evening, present. Good evening, nice. Cristia Lorena Montiel Villalta. Cristia Lorena, no está. María del Carmen García de Barrera. Quiero ver, Lorena Montiel me parece que está ahí. Sí. Lorena. Bien, no le, ya le coloqué asistencia, pero verifique su nombre completo porque solo le aparece Lorena Montiel. Le falta un nombre y un apellido. María del Carmen García de Barrera. María del Carmen no está. María Delmi Hernández de Montoya. Amén. Ok, María Delmi, nice. Marvin Alberto Núñez Trejo. Thank you, Marvin. Let's see, we have Marvin Alejandro Landaverde Arias. Present, teacher. Perfect, sir. Mayra Xiomara Escobar Umaña. Present, teacher. Nice, Mayra Xiomara. You know me, right? Sí, me conoce usted. Yes. Nice. Noé de Jesús Ambrosio Eguizabal. Eguizabal. Present. Eguizabal. Okay, Noé. Noé de Jesús. Nice. Nice last name. Kind of weird, but nice. Okay. Let's see. Then we have a Ricardo Antonio Cruz Guevara. Hear me. Okay, Ricardo. Nice. Sandra Lisette Elizondo Merino. Present, teacher. Okay, Sandra. Then Cindy Carolina Cruz de López. Here. Nice. Ay, Cindy, you know me también. Ya sé quién es Cindy. Wendy Beatriz Aguillón Portillo. Wendy Beatriz no está. Yancy Mariela Raimundo Flores. Present. Ok, Yancy, nice. Yancy Carolina Magaña Martínez. Present, teacher. Nice, Yancy Carolina. Bien, that's all. So, a todos los he mencionado. ¿Habrá alguien que no mencioné? ¿No? Bien, creo que sí estamos bien entonces. So, hay como 3-4 personas que no han ingresado. Al final igual se ingresan en el transcurso de la hora, pues al final se valida la asistencia. So, nice. So, let's continue, okay? So, one more time, we need to be in the WhatsApp group. We all need to be in the WhatsApp group. If you are not, so let me know. Because you need to join the group, okay? No mareguata, hay que unirse a ese grupo de WhatsApp. So, my name is right there in the chat, Luz Guzmán. You have my phone number there.
I'm already in the WhatsApp, okay? Identifique ahí en el chat mi número por cualquier cosa, usted lo pueda tener ahí a la mano, okay? So, today we are going to start, so I will be like, you know, mentioning details that are important for you to remember, ¿no? Que no lo sepa, porque ya usted viene de módulos anteriores y ya sabe cómo se trabaja el programa, ya sabe cuál es su compromiso, ya sabe cuál es el proceso a seguir, pero no está de más mencionar detalles para que usted no diga, no sabía, no me dijeron, no me di cuenta, ¿ok? A su correo, cuando le enviaron el link para estas sesiones, le mandaron ahí unos links. A uno de ellos se llama la playlist. En esa playlist está los videos que se están grabando de nosotros, de este grupo nada más. Si usted por A o B motivo no estuvo presente al 100 en la clase y se perdió de algo por A o B motivo, esto está siendo grabado. Entonces usted puede ir a su playlist y ver el video, ¿okay? Ver qué pasó, qué dijeron, qué hicieron, pero por lo menos estar al día, right? So, entonces se está grabando. Como le digo, al grupo, a su correo le enviaron ese link para que usted vea. Pero si usted se mete solo al canal de YouTube de Inglés Corporativo, o sea, son miles de videos ahí los que hay, y usted no va a hallar el de nosotros. Entonces, ahí está la playlist, ¿ok? So, as I told you, this is the very first day, so it's a big pleasure for me to be here. So, one of the advices, okay, it's that every time that we log in Zoom, make sure that you have full name. Siempre que se meta en la reunión de Zoom a estas sesiones, verifique nombre completo según DUI. Por lo menos ahorita, Lorena Montiel, no le va a cargar ahí. Carlos Rogel, solo tienen un nombre y un apellido. Entonces, hagan el cambio. No necesitan salirse de la reunión para hacer el cambio, pero tiene que poner el nombre completo según el DUI. No es porque yo quiera. Ay, qué molesta, ¿verdad? No, es uno de los requisitos de Inglés Corporativo junto con INSAFOR. Entonces, ellos auditan los videos. Todos estos videos son grabados y auditados. Entonces, si ellos ven que la persona solo tenía un nombre o decía Juanito, Chepito, Marillita, o sea, ellos van a poner cuidado en eso y van a decir, bueno, ¿y quién es? ¿Okay? ¿Por qué no estaba con nombre según el DUI? Que es el requisito que se le pide que lo haga así. Entonces, siempre que usted ingrese a Zoom, todos los días tenemos la sesión de lunes a jueves de 9 a 10. Espero que así le hayan dicho. No voy a venir un domingo a las 4 de la mañana aquí al link, porque no, ¿verdad? Lunes a jueves a las 9 de la noche hasta las 10. Tratamos de ser puntuales al inicio y al final, ¿ok? No podemos empezar a las 8 y media, no podemos terminar a las 10 y media. Tiene que ser la hora exacta de 9 a 10, perdón, ¿ok? Entonces, tenga a la mano el link es el mismo para todas las sesiones. Son 16 sesiones las que vamos a tener. Ahí en la descripción del grupo de WhatsApp, ahí está el link, el código de acceso, la contraseña, right? Everything is there. So, no lo pierda de vista, todos los días va a utilizar el mismo link, ¿ok? No vaya mañana a preguntar, ¿y dónde está el link? ¿Cuál es el link de la reunión? Es el mismo que está en la descripción del grupo de WhatsApp, ¿ok? So, what else? Camera, ¿ok? The camera is very important, ¿ok? It's not because I want to see you, ¿ok? No es porque yo lo quiero mirar o porque yo quiero ver qué hay allí, si tiene una ventana, una puerta atrás, o sea, no es eso lo que a nosotros nos interesa. Pero sí, dice en los requisitos de INSAFOR que el participante debe de mantener cámara encendida durante toda la sesión. No es invento mío, es requisito, ¿ok? Y aparte, pues yo le pediría que participe, ¿ok? Yo veo que usted está ahí con su cámara, yo vengo y le pregunto. Pero yo no veo cámara, yo digo, bueno, ¿y esa persona será que está vivo, está muerto? Está dormido, está en el baño, está comiendo, o sea, ¿me entiendes? No hay una certeza de que la persona esté ahí porque no hay cámara.
Entonces, la cámara no se desgasta, ¿verdad? No se preocupe que esté con, qué sé yo, con sueño, que esté ahí con ojeras, despeinado, desmelechado. O sea, ya son las 9 de la noche. O sea, nadie va a estar fresco como una lechuga, especialmente que es lunes y venimos de trabajar y tanta cosa. O sea, no es importante ver si está peinado o no está peinado. Lo que es importante ver es que está presente, que está prestando atención de alguna manera, ¿ok? Y no es invento mío, es requisito de INSAFOR, ¿ok? Que el participante mantenga cámara encendida. Yo no digo que no puede apagarla, imagínense que le surge la emergencia de ir al baño y no puede esperar, o sea, es de ya, de esas emergencias que no dan tiempo. O sea, usted puede fácilmente apagar la cámara y calladito, usted va y regresa, y ya vine, ¿ok? So, puede ser, algunos todavía no han cenado y ya hasta ahora ya no son horas de estar comiendo. Yo no digo que va a estar usted ahí en la cámara con el gran panzote, va echándose la sopa de pata, no, pero usted puede apagar la cámara y pegar una sumordida ahí disimuladamente y está bien, pero después vuelve otra vez con su cámara, ¿ok? No estamos en el cuartel, así que lo van a regañar por todo, tampoco, pero sí le pido que trate de seguir la indicación, no porque yo lo pida, sino que Inglés Corporativo va a evaluar. Fíjense que en grupos yo tengo ya un tiempito, un par de años en este programa, y me he dado cuenta de personas que las han eliminado, ya no les han dado el cupo, el espacio, por no poner cámara. O sea, porque ellos auditan y dicen, bueno, mira, esta persona, todo el módulo, las 16 secciones, nunca lo vimos. O sea, a esta persona no le interesa. Entonces, démosle el espacio a alguien que sí está interesado en participar, poner cámara y eso. Yo entiendo, por ejemplo, Esmeralda menciona que está enferma. O sea, yo entiendo, pero ella viene y lo dice, mire, esto, esto y esto me pasa por tal motivo. Usted tiene mi número, cualquier cosa usted me puede escribir y decirme y yo voy a estar al tanto. Pero si usted no comunica la información, o sea, es bien difícil adivinar qué es lo que está pasando, ¿ok? So, one more time about the course. So, we are going to be using the same link from Monday to Thursday, right? From 9 to 10. So, ese es el horario, ¿verdad? Nadie me va a decir, mira, a mí me dijeron que los viernes a las 3. No. Ok, le han mentido porque no es así. Ok, so we are going to have 4 weeks. Ok, son 16 sesiones divididas en 4 semanas. Ok, la semana 1 inicia today. So from today, that is the 19th, until the 22nd, right? Son 4 días, una semana. ¿Qué vamos a trabajar? La plataforma. Ya voy a compartir pantalla para que usted pueda ver qué es lo que se va a trabajar, y es importante que empecemos hoy mismo, no mañana, no pasado, no, ay, quizás la otra semana, no. Ustedes vienen ya trabajando de módulos anteriores y saben que le exigen semana a semana el completion de la plataforma, ¿ok? Aquí este programa no es de, ay, allá por el 13 de julio que vamos a terminar, ahí voy a desvelarme todo el día, toda la noche y voy a terminar la plataforma. No es así, no funciona así. Acá le van midiendo semanal, ¿ok? So, let me share the screen, ¿ok? Voy a compartir así rapidito. Disculpe ahí la foto, pero mi modo, no, esa es la que está ahí. So, that's me, ¿ok? No me voy a detener a hablar de mí porque no es relevante, pero ahí está, tengo un par de años, como le digo, trabajando en este programa, entre otras cosas. Y I will be with you, ok, no tenga pena, no tenga miedo, no esté preocupado. A veces el primer día uno llega como, uy, ¿cómo va a ser el maestro? Y se va a ser enojado, y será que me va a pegar, ¿verdad? Uno está así como un poco nervioso, right? So, but don't worry, relax, ok, don't get frustrated, don't get panicked. So I will be with you and I will do my best, okay, in order to help you out, and we are going to work together, okay. Today is the very first day, so I'm talking too much. Estoy hablando un montón, pero porque pues sí, es el primer día y eso, right?
pero a partir de mañana que iniciamos formalmente el módulo, o sea, usted tiene que participar. ¿Cómo va a participar? Poniendo atención y teniendo su cámara abierta para poder tomarlo en cuenta. Bien, so I'm sharing the screen right here. Le voy a preguntar en español para que no quepa duda. Espero que ya usted haya intentado por lo menos ingresar a la plataforma de inglés corporativo y haya podido validar que diga ahí inglés preintermedio módulo 1, que tiene el icono y que tiene acceso a la plataforma, ¿ok? No sé si ya todos intentaron ver si tienen acceso, si no lo ha hecho, le pido por favor que ahora mismo, no mañana, no pasado, ahora mismo, antes de dormir, usted entre en la página de inglés corporativo y valide, verifique que está aquí el preintermedio módulo 1 y que al darle clic ahí le va a cargar la información de el módulo que usted está cursando, ¿ok? Si usted tiene un problema con contraseña, usuario, ejercicio, yo le voy a pedir que a primera hora mande al grupo de WhatsApp su nombre, el problema que tiene, el horario, el grupo al que pertenece para poder buscar asistencia. Es bien importante que ustedes aprendan a proporcionar la información, porque imagínense que usted, alguien me pone, mire, es que no me funciona, pero el qué, de qué estamos hablando. Es muy diferente que usted ponga, soy fulano de tal grupo, de tal horario y tengo este inconveniente. Ahí nosotros podemos asistirle más fácilmente que alguien que solo ponga, es que no sirve, pero el qué, por qué, ¿ok? So, eso, ok, look, acá mi plataforma probablemente usted la vea un poco distinto. Primero porque estamos en la computer y porque tengo el perfil de instructor, pero algo así le va a parecer a usted. Lo que yo quiero que usted vea es el Students Manual, ok. Le da clic acá y acá le va a cargar el manual. Yo ya lo descargué, yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que todos lo tengamos y sepamos qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a trabajar. El manual es la guía, ¿ok? Acá está dentro de la plataforma. Si usted lo quiere buscar, usted lo quiere imprimir, usted lo quiere tener, usted lo quiere leer, so ahí está en la plataforma, ¿ok? Yo se lo voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo tenga en el teléfono por cualquier cosa, ¿ok? So, what else? Acá en el course, we have all the sections, ¿ok? Ponga atención en las secciones como yo las tengo que ir trabajando para terminar con las fechas. Section number one. The section number one, it's called Please Call Me Beth. Ok, Please Call Me Beth. Then section number two says, How do you spend your date? Mm-hmm. So, estas dos sesiones, la uno y la dos, usted la tiene que completar en esta plataforma. Hasta el día jueves, ok, de esta semana, jueves 22, ok, entonces quiere decir que usted tiene que empezar a trabajar hoy, verificar que tiene acceso hoy mismo para que si no él lo tiene o tiene un problema, mañana escribe y le buscamos asistencia para que pueda usted completar su trabajo. Ok, so then we have second week, viene la segunda semana que sería el próximo lunes al próximo jueves. Vamos a trabajar la section number three, how much is it, and the midterm exam. So that means que tenemos un examen, una evaluación de mitad de módulo. Ok, then we have week number three, en la semana tres, ok, vamos a completar la sección cuatro, do you like rap? And 50% of the section number 5, 50% de la sección 5. Tell me about your family. So, eso usted lo va a trabajar en la semana 3. Then, the last week, ok, la última semana, que en este caso sería la semana del 8 al 11. El 11 de...
Uy, permítame, aquí estoy en mayo, yo porque estoy mal. Vaya, julio, ok, estaríamos terminando el 13 de julio. Quiere decir que por ahí como el 10 o el 11, usted tiene que tener el otro 50% de la plataforma sección 5 y el final quiz, el final exam, ok. Eso es importante que usted lo sepa y que empiece a trabajarlo desde hoy, desde ahora mismo, ok. So, that is about the sections, ok. No sé si estamos bien con la plataforma, qué sección voy a trabajar, cómo lo voy a hacer, o habrá alguna duda o pregunta. No, teacher. It's okay, teacher, everything. Okay, thank you. Nice. Everything is okay. So, recuerde que usted viene de módulos anteriores, right? Usted ya sabe cómo es el proceso, pero sí es importante que estemos todos en la misma página. Yo le repito una vez más, valide que tenga ingreso a la plataforma, vea que le esté el icono de preintermedio módulo 1, ¿ok? Si hay algún problema, Kenia, Roxana, go ahead. Sí, fíjese que yo le iba a enviar a su WhatsApp, de verdad, captura de pantalla, porque solo me sale en la plataforma el principiante 1, 2, 3, pero no tengo acceso al preintermedio. Entonces, ahí sí le voy a pedir ayuda, le voy a reenviar la información, ¿verdad? Por favor, Kenia, en el grupo de WhatsApp, por favor, póngame su nombre completo, el grupo al que pertenece, el horario y cuál es el problema. Y póngame, no tengo acceso a la plataforma, solo veo los primeros módulos, no me han cargado el preintermedio 1. Mándamelo más noche, si puede, o mañana a primera hora, pero así. Yo lo voy a reenviar al grupo de soporte de los facilitadores para que se comuniquen con usted y le puedan resolver. Muchísimas porque gracias. Necesita trabajar la plataforma ya. No me vaya a salir alguien allá el jueves. Mire, fíjese que yo no tengo acceso porque ya va a estar tarde. Ana Ruth. Buenas noches. Yo tampoco tengo acceso a la plataforma. Me mandaron el enlace y todo, pero igual no me funciona el 1, 2, 3, 4, 5. Para ingresar. Ok, Ruth, igual, por favor, ponga mañana temprano nombre completo, soy del grupo preintermedio módulo 1, del horario de 9 a 10, este es mi nombre y este es el problema, y si tiene para captura, mande la captura, este error me da. Para que alguien del staff de inglés corporativo se ponga en contacto con usted y le resuelva, porque no se puede atrasar en la plataforma. Empiece hoy mismo, ¿ok? En el grupo de WhatsApp, ustedes ya saben, han estado en módulos anteriores, usted ya sabe que ellos el día viernes a las 8 de la mañana hacen la revisión del trabajo de plataforma, y si alguien no ha trabajado, lo mandan al grupo de WhatsApp, ahí mandan una lista negra. Fulano, sutano, mengano no ha trabajado, ¿por qué? Entonces, usted no quiere aparecer ahí en la lista de los más buscados, trabaje, vaya al día y nada va a pasar. Pero si usted deja la plataforma, ay, el último día del módulo me voy a depelar hacia. O sea, todo el récord que usted va a tener va a ser negativo. Ellos van valorando semanalmente quién merece pasar al siguiente módulo, ok, darle el cupo, el espacio. Y si yo, pues, no trabajo la plataforma y lo dejo ahí y no me interesa, entonces vamos a asumir que usted pues no está interesado o interesada en el espacio que le están dando. Ok, Carlos Ernesto, hay gente nueva, ok, está bien, ok, hay gente que no viene de otro módulo, entonces también por esa razón yo me tengo que tomar el tiempo de explicar así pasito a pasito, porque hay gente que tal vez no viene con la experiencia desde allá, desde el módulo 1, 2, 3 y eso. Entonces, por eso lo menciono, Carlos, para que todos estemos en la misma página, en la misma sintonía. Quiere decir que va a empezar a trabajar la plataforma hoy mismo, ¿ok? Para el día jueves tiene que tener la sección 1 y 2, por lo menos en un 80%.
usted puede llegar a 100, fuera lo ideal, pero acá con el 80, usted pasa. Lo único que va ahí como raspadito, ¿verdad? Entonces, trate de llegar arriba del 80 para que no le dé ningún problema. Y evite aparecer ahí en la lista negra de cada semana del trabajo de plataforma, ¿ok? Usted tiene que llevar los tiempos semanales, ¿ok? So, are we okay with this part? So, ¿estamos bien con esta información? Are we nice? Yes, teacher. Nice. It's clear. Okay, nice. So, en esta parte de aquí ya le mencioné, ¿verdad? Que está el manual, el Student's Manual. Usted le da clic y aquí le va a aparecer, lo puede descargar. Pero no se preocupe, yo ya lo descargué. Usted solo lo puede tener ya ahí impreso, si usted quiere, o ahí en digital, right? So, Zoom will be the platform, right? So, no hay otro tipo de plataforma para estas sesiones. Siempre vamos a ocupar Zoom, siempre el mismo link, siempre el mismo horario, siempre los mismos días, ¿ok? Si hubiese un cambio, hubiese una algún asueto, algún día festivo, algo que impida, entonces de parte de Inglés Corporativo nos van a mandar la convocatoria o la información o lo que sea para que nosotros podamos validar, ¿ok? So, creo que con la plataforma la mayoría está familiarizado. Fíjense bien, me voy a salir. Cuando usted ingresa, usted lo va a verificar, usted tiene que saber si ya tiene acceso. Le aparecen los iconos. A mí me aparecen aquí varios, pero por los módulos que yo tengo, right? Pero usted le tiene que aparecer lo que es el principiante y eso, y este que es como el pre-intermedio, ¿ok? Le da clic. Estoy explicando nuevamente así porque alguien dijo que es nuevo, o sea, no viene trabajando de módulos anteriores, entonces hay que explicar, ¿ok? Mira, cuando yo en este caso ya estoy inscrita, o sea, ya estoy, que solo le doy un clic y ya mi correo y mi contraseña ya está guardada ahí por default, right? So, pero en el caso suyo usted tiene que ingresar, ¿ok? Acá le van a aparecer diferentes opciones, se va a la parte de curso y aquí empiezo. Mire, le doy a la section number one. Cuando ya está así, vengo, le doy clic y ya me va a popular, me va a cargar el primer ejercicio que yo debo de realizar. Normalmente, mire, el 1.0 es un objetivo, yo lo leo y le voy dando siguiente, 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 hasta que yo complete las actividades, ¿ok? Aquí prácticamente, si usted se fija, lo que está en el manual es lo que se le va a estar como prácticamente lo que vamos a estar viendo, ¿ok? Yo no puedo venir y sacar otra información que nada que ver con lo que usted está realizando dentro de la plataforma. O sea, está asociado y el tema pues es el mismo. So, no sé si me captan la idea de la plataforma. Acá es donde usted tiene que llegar a un 80. Usted puede ver acá en la parte de progreso el porcentaje que usted tiene, ¿ok? En el caso mío aparece diferente porque me va a aparecer de todos, pero en el caso suyo usted va a ver ahí su progreso personal, ¿ok? So, nice. Do we have questions so far? I have a question. Okay, go ahead. El día del maestro, ¿va a haber clase? Eita, hey, buena pregunta, Delmi. Nos vamos de parranda. Okay, so until now no han dicho nada oficial, pero el deber ser es que ese día es asueto. Entonces me imagino que tal vez mañana van a mandar ellos información oficial, right, diciendo tal día se suspende. Entonces si es así, es probable que un viernes cubramos esa clase. O sea, no nos han dicho nada, pero si llegase a pasar, pues así
así lo vamos a hacer, pero voy a estar pendiente, María Delmi. Yo creería que no va a haber clase, pero como le digo, no sabemos, ¿ok? So, nice. What else? ¿Ok? Acá, en este programa, usted creo que ya sabe que el tutor, el facilitador, no reprueba a nadie, no aprueba a nadie. Acá el estudiante, el alumno, se aprueba o se desaprueba solito. Para usted pasar al siguiente módulo, usted tiene que tener al final toda la plataforma con un 80% como mínimo. Usted puede tener más, sería lo ideal, porque el 80 es como raspado, ya lo dije. Entonces usted tiene que buscar arriba del 80. ¿Qué otra cuestión le va a dar el pase al siguiente módulo? El attendance. Okay, la atención o la presencia, la asistencia más bien a estas sesiones. Si usted nunca viene, no va a llegar al 80%. Y si usted hace la matemática, cada día son 60 minutos por 4 y de ahí luego por 4 también, porque son 4 días y 4 semanas las que vamos a estar compartiendo. Entonces, como le digo, usted tiene que venir. No se vale, oiga, no se vale venir a las 9:05 y decir presente y de ahí me salgo y me voy a dormir y faltando 5 a las 10, vengo otra vez a decir presente. O sea, si alguien me contesta sí, yo sí le voy a poner asistencia, pero cuando vean y la plataforma de Zoom descargue los minutos conectados de cada persona, ahí va a aparecer que fulanito nunca se conectó, entonces por lo tanto no tiene que tener asistencia, ¿ok? So, eso para que lo tome en cuenta, no se vale venir solo a decir presente y de ahí me salgo y adiós, no. Ahora es diferente porque ese es el pase, esa es lo que usted debe de hacer, trabajar en la plataforma, conectarse a las sesiones, llegar arriba del 80 y ya, ok, usted está en el siguiente módulo. No sé si estamos bien con esas dos responsabilidades que ya sabe que son suyas para poder aprobar el módulo. Aquí yo si le asigno alguna tarea adicional va a ser algo sencillo, algo pequeño, pero no le voy a decir, mire, si no entrega esta tarea se va a quedar reprobado en el módulo. Su tarea es la plataforma. Todos los días su tarea es la plataforma y conectarse. Bien, now that I'm talking about the attendance, okay? Yo sé que somos seres humanos, el día de mañana a cualquiera le puede pasar una emergencia, cualquiera me puede decir, mire, es que me hablaron del teléfono, del trabajo que vaya a trabajar, que me presente este día de noche, ok. Usted me puede escribir con su nombre, grupo, horario y explicarme qué pasa. Yo le voy a agradecer, yo le voy a poner ahí thanks for the information o acknowledge, que gracias, algo. Pero no tome eso como un permiso, no vaya a decir, no, es que a mí la facilitadora, la licenciada me dio permiso. Permisos acá no hay. Yo le voy a entender y le voy a agradecer cuando usted me diga, mire, fíjese que me han sacado todas las muelas de toda la boca, entonces estoy como un conejo y no puedo encender la cámara. O no puedo conectarme porque no puedo hablar. ¿Ok? Yo le voy a comprender y agradecer. Yo le voy a poner ahí, ok, thanks for the information, now I know. So, pero eso no quiere decir que le voy a poner permiso. ¿Ok? Usted tiene que estar presente sí o sí. Imagínense que tiene una emergencia de trabajo, de salud, de estudio, de lo que sea. Escríbame, soy fulano de tal grupo, de tal horario y mire, tengo este problema. Yo no le voy a decir, mire, renuncie al trabajo y véngase a la clase. Tampoco, ¿ok? Pero yo le voy a decir, conéctese de oyente. ¿Ok? Quiere decir que usted va a estar ahí aunque no esté, o sea, va a estar como yo digo de cuerpo presente, ¿verdad? Porque la mente va a estar en otra cosa, pero aunque sea así,
conéctese, pero antes usted obviamente ya me ha escrito para yo saber quién, ¿verdad? Va a estar de oyente. Y acuérdese que eso usted lo va a hacer cuando tenga una emergencia. No me voy a decir todos los días, ay, de oyente. No, es una vez, dos veces una emergencia que usted pueda tener que se le permite esa opción. Yo molesto y digo que permisos aquí no hay. Yo le voy a comprender y le voy a decir gracias que me avisó, pero hasta ahí. Con eso no le estoy diciendo que le voy a poner asistencia. ¿Ok? Ahora, lo que yo le recomiendo, cada vez que usted tenga una emergencia o un algo que surge y necesita atender, conéctese de cuerpo presente, ¿verdad? Conéctese ahí, responda la asistencia, pero no pierda. Solo si tiene una carta de defunción, tal vez yo le podría decir, vaya, está bien, no venga. Pero si usted no tiene una carta de defunción que ya pasó a mejor vida, usted tiene que estar aquí, sí o sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no llega al 80, igual, usted pierde el cupo, pierde el espacio. ¿Estamos bien con esa parte de la attendance? Yeah. Ok, so nice. Igual, siempre que tengan algo, ponga el nombre, dígame de qué grupo, o sea, tengo otros grupos y solo me pone, no voy a estar, pero ¿quién? ¿Quién es? ¿De qué grupo? ¿De qué horario? ¿Por qué? Ok, so sean un poco más detallosos y yo le voy a agradecer. Bien, what else? I already mentioned about the platform. I already mentioned about the attendance. Zoom is the app that we are going to use. El manual yo se lo voy a enviar ya descargado. Igual ahí lo van a tener. Ok. So, we are going to start. Ok. Vamos a dar inicio a de parte del manual. Solamente quiero asegurarme que todos estamos en la misma página con relación a el trabajo que vamos a ir desarrollando en esta. En este módulo, ¿estamos bien? Yeah. Ok, very nice. So, le recomiendo, le pido que tenga un cuaderno de apuntes, no me vaya a salir ahí como, mire, es que yo en la mano me anoté lo que usted dijo y como me bañé, me borró. No, ¿verdad? Seamos un poquito formales, ordenados, sí. Busque una libreta o un algo, no me voy a decir, mira, es que yo como una servilleta tenía y lo anoté, pero me botaron la servilleta. O sea, tenga formalmente un cuaderno, ponga ahí la fecha, vaya haciendo anotaciones, apuntes, qué sé yo, para que usted vaya mejorando, ¿ok? Pero si usted solo viene a querer escuchar qué se dice, pero no participar, o sea, usted se está estancando, usted mismo se está poniendo una barrera. Ok, entonces usted pregunte, no me tenga pena, no me tenga miedo, así virtual no se le pega a nadie, o sea, es imposible que yo le pegue, ¿verdad? Entonces no me tenga miedo, no tenga pena, usted puede levantar su mano ahí de manera virtual y decir, mire, tengo una duda, tengo una pregunta y yo con mucho gusto le voy a resolver. Cuando usted tenga algún problema con la plataforma, X ejercicio no le aparece, no le sale, no le haya la respuesta, igual usted me puede consultar, no así como, hey, mándeme la respuesta, o sea, tampoco así, pero yo le voy a ayudar. Entonces usted me manda a decir, mire, soy fulano de tal horario, de tal grupo, tengo problema con tal ejercicio, dígame el número del ejercicio, es el 1.10, es el 2.4, es el 3.5. Así lo puede identificar, porque igual si usted me dice, es que mire, ayúdenme porque hay un ejercicio ahí que no lo puedo hacer, pero ¿cuál de todos? ¿Ok? Entonces hay que tener ese cuidado de ser específicos. Nice. You have your notebook, ¿ok? Cada palabra que usted vea nueva, que no la identifica, que no sabe qué es, qué significa, yo le recomiendo anotar, ir creando su propio diccionario, por decir así, de vocabulario y usted va ahí acumulando, ok. So, nice. ¿Questions so far? No, teacher. No question, teacher.
Nice. Bien, lo de la cámara ya lo mencionamos, ¿verdad? Trate la manera de tener cámara porque, pues sí, es importante verlo. Yo siempre digo, el que no tiene cámara, yo prefiero no preguntarle porque ya me ha pasado que le pregunto y ¡pum! En el baño está y pone la cámara y lo vemos en el baño. Entonces, no, yo si yo veo que no tiene cámara, yo asumo que está como de cuerpo presente, ¿verdad? Que no está, a excepción que usted ya me haya dicho, mire, soy fulano, estoy enfermo, mire, estoy como un conejo que me sacaron toda la muela. O sea, yo ya tengo la idea, ay, fulanito, le ha pasado esto, por eso no está la cámara. Pero de ahí, por lo demás, usted está bien, no manda ninguna información de algún permiso o algo, debe de encender su cámara. Ok, so look, I have 3 more minutes. Ok, tomorrow we are going to start with the content. Ok, ya mañana iniciamos con todo. Yo les envío el manual en lo que falta de la noche o mañana temprano para que usted lo tenga. Antes de que nos retiremos, necesito validar asistencia. Faltan 3 minutos, pero yo necesito saber si están presentes. Ok, voy a mencionar nada más a los que no tienen asistencia, porque no contestaron, porque no tenían micrófono, porque no habían venido, ya vinieron. Ok, solo voy a mencionar a los que no tienen asistencia. Si no lo menciono a usted, porque usted sí tiene asistencia. Let's see, we have here Carlos Ernesto Rogel. I'm here, teacher. Okay, Carlos, nice. Ya le cambiamos ahí su asistencia. María Thanks. Del Carmen García de Barrera. No está María del Carmen García. Wendy Beatriz Aguillón Portillo. Wendy Beatriz no está. Bien, se van a quedar prácticamente 2 personas que no han contestado, que quiero ver aquí en el chat tampoco. Entonces, quedan ahí sin asistencia. Usted puede faltar un día y la mitad. Con esto no estoy diciendo que lo tiene que hacer, sino falta mejor. Pero usted, si falta un día y la mitad de otro, todavía llega al 80%, pero está como que obligado a no faltar a ninguna otra. Porque si no, eso le va a bajar y le va a impedir que llegue a el 80% como mínimo. Así es que tomemos eso en cuenta. Bien, questions, are we okay? Go ahead, Carlos. Fíjese de que yo estoy estudiando en la universidad y tengo clase de 8 a 9. Por eso me conecté un poquito tarde, por el desfase de cambio de clase, digamos así. Y sería todos los lunes, mientras termina el ciclo. Ok, Carlos, no problem. Como le digo, usted tiene algo importante, yo no le voy a decir, mire, no haga el examen, no deje la universidad, o sea, no. Yo le voy a decir, mire, gracias que me avisó, dele, haga lo que tenga que hacer, pero no va a ser todos los días, right? Mañana usted ve el video de lo que trató la clase, se pone al día y seguimos, ok. Nice, so time is over. Okay, appreciate your cameras, appreciate that you were in the class, so be ready. Ya dije que en el grupo de la descripción del grupo de WhatsApp está el link de esta reunión, va a ser el mismo siempre, okay? So be ready for tomorrow, the same time, the same link from 9 to 10, right? So appreciate it, it's a big pleasure, it's nice to see people that I already know, okay? And it's also amazing. No new faces, right? So vamos a ir tratando de compartir un poco más para que podamos sentir lo más ameno posible, ¿verdad? Hoy he hablado mucho, pero porque es el primer día. Porque pues la hora, o sea, esta hora el sueño, quieras o no, el cansancio afecta, pero de una o de otra manera vamos a tratar de hacer grupos y eso para que usted no sienta la hora como un castigo, ¿verdad? Un martirio aquí, una muerte lenta, no, que usted venga y disfrute
la horita y usted diga, híjole, ya pasó la hora y ni cuenta me dio, ok, pasé ocupado haciendo esto, lo otro, y así es como usted va a ver un avance, ok. So, time is over, now it is time, so I hope to see you tomorrow, ok, no vaya a estar asustado, preocupado, venga mañana, mañana continuamos, ok, so good night. Bye bye, take care. Please do not forget to log in the platform. Verifique por lo menos que está ahí, ingrese, que está el icono y que le carga. Porque eso es importante. Y si no, me lo pone en el grupo para yo pedir asistencia. So, bye bye, take care. Good night, see you tomorrow. Bye bye, good night. Bye bye, see you tomorrow. Bye bye, see you tomorrow. See you.